Chalaca TV. En esta oportunidad hemos llegado exactamente hasta la urbanización Sesqui Centenario en la parte norte de la provincia constitucional del Callao, exactamente en la casa de los señores, quienes lamentablemente, al igual que ellos dos, uno de sus hijos, también su hijo, el que vivía incluso con aquellas personas, aquellos dos padres de familia, han perdido la vida, lamentablemente, a causa de obtener este virus del COVID-19, la que lamentablemente pues les ha quitado la vida. Estamos en los exteriores de la casa de la señora Estefanía Esteban Espíritu de Poma y del señor Corides Poma Doroteo, quienes son los esposos, pues, quienes lamentablemente han fallecido. Personas, los vecinos de las zonas nos comentaban que ellos hasta el momento están buscando a alguno de los familiares para que puedan acercarse hasta el lugar, para que puedan ver el tema, pues, del domicilio. Y otra de las curiosidades también es que hemos podido contactar con los inquilinos que viven hace más de 3 años aproximadamente en este domicilio, quienes también se encuentran atemorizados por esta situación, ya que los tres integrantes de esta familia son los tres los que han fallecido a causa de la COVID-19. Nosotros vamos a conversar entonces con uno de los inquilinos quienes están en estos momentos pues acompañándonos. Vamos a conversar con él. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos en vivo para Prensa Chalaca TV. Coméntanos un poco, ¿cuándo fallecieron los señores? Bueno, exactamente no te puedo decir por el motivo que yo trabajo y no tengo el dato o el día exacto en que fallecieron. Aproximadamente. Bueno, te podría decir solo en esta semana, que esta semana atrás ha fallecido en una sola semana los tres, pero el día no sé prácticamente, no Los puedo tres decir. han fallecido en una misma semana. Sí, en una sola semana los tres. ¿Qué es lo que piden ustedes como inquilino? Porque me comentan ustedes que ya son años los que viven aquí. Bueno, sí, nosotros lamentamos lamentablemente la pérdida de los señores. Han sido muy buena gente con nosotros. Nosotros lo que estamos a la espera es de algún representante, algún familiar. Bueno, tengo ya en mente que un familiar de la señora está enviando una carta poder por la embajada. Entonces, sí, de ese tema se va a encargar lo que es la policía, me imagino acá la policía. Entonces, ese tema nosotros estamos esperando y nosotros lo que estamos exigiendo y estamos preocupados es que hagan ya una fumigación tanto acá como toda la casa, ¿no? Es lo que pedimos nosotros. ¿Ustedes como inquilinos han tratado de contactarse con algún familiar, con alguna persona pues que pueda ver ese tema de la ayuda, quizás a ustedes ya que viven en este domicilio hace varios años? No, lamentablemente todavía no tenemos ningún con quién, algún familiar cercano. Estamos a la espera de que alguien llegue y bueno, se solucionen las cosas y bueno, ellos decidirán si nosotros seguimos ahí o también vamos a salir, porque muchos de los vecinos están especulando cosas que no son, diciendo que sí, que los inquilinos no, incluso han dicho que nosotros le hemos negado al señor. Entonces y bueno, no sé, estarán especulando más cosas, diciendo que quizás nosotros queremos quedarse con la casa y todo ese tema. Y no es eso, lo único que nosotros estamos a la espera es que llegue algún representante, algún familiar y trate eso, ¿no? Y también nosotros lo que queremos ya pronto es el tema de la fumigación. ¿Cuántos inquilinos viven en ese domicilio? Bueno, son dos departamentos, en uno vivo yo con mi hermano y en otro es otra señora. Dos familias, digamos, Sí, aparte. dos familias. Entonces, lo que ustedes piden en este momento es el apoyo de las autoridades, en todo caso, o de alguna u otra manera de los familiares de la señora Estefanía Esteban Espíritu de Poma y el señor Corides Poma Doroteo, los familiares de ambas personas, de ambos esposos quienes han perdido la vida lamentablemente a causa del COVID-19, para así ustedes pues despejar ese miedo que tienen ante la situación que se viene viviendo. Sí, amigo, sí, como lo repito, ese tema también creo que no tiene que ver con la policía acá en Ingunza. Tiene que tratar de ver ese tema porque, o sea, nosotros queremos sí o sí a la desinfección de todo esto, ¿no? Porque estamos con ese miedo, con ese temor y, bueno, hasta el momento todavía no presentamos ningún síntoma, estamos tomando las precauciones
Lo único, el pedido que hacemos es que ya llegue algún familiar, algún representante y se trate de solucionar eso, porque muchos vecinos están especulando cosas que no son y tanto así, o sea, nos afecta a nosotros, ¿no? Porque muchos dirán, no, sí, se van a querer quedar con la casa y no es eso. Nosotros lo que queremos es que alguien llegue, algún representante y él decidirá, ¿no? Si vamos a seguir o no y si no, nosotros normal vamos a salir. Ustedes hasta el momento, como me decían, no se han acercado, nos habían comentado también que las cenizas de ambos esposos ya estarían en su domicilio. ¿Sabrías algo de eso? Bueno, sí tengo en cuenta eso, que tanto de la señora como del señor ya lo tiene. Y incluso hoy día creo que algo de las 3 de la tarde o no sé la hora exacta, creo que van a traer de su hijo, ¿no? Y bueno, no, nosotros, como le repito, estamos un poco preocupados. Ok, caballero, muchas gracias entonces por el tiempo. Entonces, a todos nuestros seguidores que nos están siguiendo a esta hora en nuestra plataforma informativa de prensa Chalaca TV, nuevamente mencionamos que nos encontramos en la urbanización Sesquicentenario, en la parte norte de la provincia constitucional del Callao, muy cerca de lo que es la avenida Bocanegra, con esta información en la que lamentablemente pues se han perdido 3 vidas a causa de la COVID-19, 2 padres y un hijo, quienes lamentablemente han fallecido por esta situación, por esta pandemia, perdón, que va enlutando a todo el mundo, no solamente en nuestro Perú, no solamente en nuestro Callao, sino a nivel mundial. Nosotros vamos a seguir con más información desde otros lugares de la provincia constitucional del Callao para todos ustedes, nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los exteriores de la casa de la señora Estefanía Espíritu de Poma, del señor Corides Poma Doroteo, nuestras más sinceras condolencias a toda la familia y por supuesto esperamos que las autoridades o los familiares puedan acercarse hasta el domicilio para que de esta manera los inquilinos que residen en este predio tengan pues las posibilidades de sacarse los nervios en lo que están viviendo en estos momentos sobre la posible contaminación que tenga esa casa por el COVID-19. Recuerda compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando en nuestro primer puerto de la República. Informó para ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.